miedo siempre va a haber, ¿verdad? El miedo es algo que es parte de nosotros. Nosotros aprendimos que es 1, 2, 3 y nos lanzamos. Nuestros sueños son mucho más grandes que nuestros miedos, entonces realmente eso nunca fue una limitación para nosotros cuando iniciamos. Yo creo que al final el miedo, como dice Lucy, siempre va a estar, ¿verdad? Siempre ha estado y eso no se quita, pero ese sueño que uno tiene y eso de animarse, aventarse al agua, es lo que te hace pues seguir todos los días. Y yo creo que nosotros hemos ido superando cada vez diferentes miedos, ¿verdad? Porque al final, cuando uno emprende, es algo desconocido, pero cuando vas caminando te das cuenta que no es tan desconocido. Al final, en el camino uno las va superando y lo más bonito es esa sensación que vas sintiendo cuando vas obteniendo tus resultados y tus logros. Sobre todo esa sensación de que lograste lo que visualizaste o lo que soñaste, porque nos vamos poniendo metas en el camino y por supuesto que metas retadoras que al inicio da miedo porque no sabemos el resultado. Pero conforme uno los va logrando, es una sensación de satisfacción increíble. Enorme, como por ejemplo el hecho de estar aquí, es una sensación increíble porque fue un trabajo de 13 meses y esta es la cereza del pastel. Así es, y la verdad ha estado espectacular todo lo que hemos estado viviendo en este viaje.